Una final y un mundial en las intentonas que ha hecho en los últimos años. No había conseguido meterse, pero la mejoría de este muchacho de 17 años en el último año ha sido excepcional. 35º hace 2 años, 30º ahora y 20º después del programa corto de ayer. Ha conseguido una plaza para los Juegos de Vancouver y vamos a ver si es capaz de remontar alguna posición hoy con respecto a esa 20ª plaza, porque desde luego él tiene capacidad para más. Triple Axel. Triple Lutz. Parece más tranquilo ahora. Triple Axel, doble toe loop. Bien, la combinación. Triple flip, doble toe loop. Triple Salchow. Triple flip. Triple loop, este impecable. Bueno, muy bien. Puede estar satisfecho, un pequeño desequilibrio en la
combinación de saltos, el triple top loop y el doble axel, la recepción del triple top loop no ha sido demasiado buena y eso le ha impedido hacer mejor ese encadenamiento de saltos. Pero bueno, no ha estado mal. Un poco nervioso, yo creo, al principio, con el triple axel, que es especialidad de la casa, que siempre se ha caracterizado por tener un triple axel fabuloso, envidiado por algunos patinadores. Y el primero, yo no sé si atenazado por los nervios, le ha costado un poco más. Pero bueno, ha salvado mejor. Yo creo que ella ha patinado bastante mejor que ayer en el programa corto, en donde estaba muy preocupado, serio. Y hoy ha ido con más fluidez. Lo he encontrado yo más cómodo compitiendo. Como cae bien con el filo externo para hacer ese triple axel, doble toe loop. Yo creo que hoy bastante mejor. Fíjense cómo fija y cómo cambia de filo en esa combinación de piruetas. Al cambio de pie se ha modificado un poco la posición, pero fíjense qué bien, cómo no se desplaza, se queda en el mismo punto. Eso es magnífico. Qué bien ha deslizado en estos dos. Muy bien, triple flip, doble toe loop ha sido este. Y ha ido magnífico en esa combinación. Y Morozov, pendiente. Gloria Estefanel, la vicepresidenta de la Federación Española de Deportes de Hielo. Bueno, muy bien, muy bien. Hoy mucho mejor. Por lo menos en la categoría masculina ya tenemos una plaza asegurada. Este año en el europeo tuvo 117 puntos en este mismo programa. Y bueno, pues nada, esperar su nota. Él ha abierto la competición y son 24. Obviamente ahora se va a colocar en primer lugar la referencia con respecto al Campeonato de Europa de Javier Fernández, en donde acabó un décimo. Fueron 182 puntos. Vamos a ver hoy qué consigue, porque eso nos va a situar y luego habrá que esperar que pasen todos los patinadores por delante. Va a ser una madrugada larga. 119,80. Nueva mejor marca de la temporada y a partir de ahí tenemos una noche larga.